Bueno, y parte de los festejos en la ciudad de pues este Día de Muertos, toda la noche se realizan recorridos en el Panteón de Belén. Ante esta temporada de festejos con motivo de Día de Muertos, además de visitar en los cementerios a todos nuestros seres queridos que ya partieron hacia otro mundo, también existen recorridos nocturnos en el Panteón de Belén. Es uno de los panteones pues, más antiguos en la ciudad y digamos que este panteón forma parte de un conjunto patrimonial que se encuentra reconocido así por la Secretaría de Cultura del Estado. Al caer la noche, varias personas se alistan para su visita e incluso hasta se caracterizan. La verdad, pues son muy culturales. Se me hace muy padre toda esta tradición y más que personas. Por ejemplo, yo me vine a caracterizar porque pues es una cultura mexicana y muy importante que poco a poco se ha estado perdiendo. Es la primera vez que vengo, la verdad fue un evento importante y pues mucha gente que vino hoy. Nuestra cultura es lo que debemos de vivir, ¿no? Somos mexicanos y debemos recordar a nuestros antepasados y debemos disfrutar este momento con ellos. Antes de que los personajes ilustres fueran llevados a la rotonda que lleva su nombre en la zona centro de Guadalajara, sus restos primeramente estuvieron aquí, en este recinto. Ahí al fondo podemos ver un poco el reflejo de la primera rotonda de los hombres ilustres que tuvo Jalisco. Y en ese momento, bueno, estuvieron Ramón Corona, López Cotilla, ¿no? Y sus restos fueron trasladados. Y es que este emblemático lugar de la Perla Tapatía, construido en el siglo XVIII, alberga diversos personajes que ya son parte de la historia y las leyendas entre los jaliscienses. Tumbas como la del vampiro, que precisamente señalaban que era esta, en la que pues aparentemente le habrían enterrado una estaca de madera y floreció este árbol, son algunas de las leyendas y mitos que encontrarán aquí en el Panteón de Belén, en la zona centro de Guadalajara. Además del entretenimiento de estos recorridos, la visita a este camposanto también sirve para unir a las familias. Bueno, en el 2017 organizamos también nosotros, el Colegio José Vasconcelos participó en organizar todo lo que es el evento cultural, para que no se mueran nuestras tradiciones y que los niños sepan, desde muy jóvenes, desde niñitos, que sepan seguir la tradición de México. Así que no se tiene que perder los recorridos de este Panteón de Belén, los cuales son de miércoles a sábado en un horario de 8 a 12 de la noche.